Vamos para Todos Salta Noticias, aquí en la manifestación, en el Centro Cívico Municipal. Contanos un poco de qué se trata esto. El manipuleo que tenemos, nos dejó la agencia de recaudación, Paz Moya renunció. La señora Nancy Muceda se levantó más de 10 cuadras de la Belgrano, a continuación la ciclovía. Compañeros que no tienen cuadras, dicen que nos pasan a desarrollo social. La cosa es que lo sentimos incoherente porque la gente no tiene cómo trabajar y así no se puede, estamos muy cansados. No podemos pasar a desarrollo social si la agencia de recaudación no pudo con nosotros. ¿Quién dice que ellos sí? Nosotros queremos volver a tránsito. Está bien, están denunciando tráfico de influencias, entre otras cosas. Exactamente, todo esto es política. Salió hablando un compañero, dice ser representante, que el desarrollo social nos puede dar chapas, nos pueden dar bolsones, chapas, como si nosotros no tuviéramos identificación en nuestro trabajo. Nosotros queremos trabajar. Que le den solución a nuestros compañeros que no tienen cuadras. Son de la Belgrano, son 10 compañeros que están quedando sin cuadras. Del Alvarado van a continuar, que son 6 más. ¿Hasta cuándo? Y los mandan a la orilla, donde no tienen nada. Donde no hacen nada. Así no se puede. ¿De cuántas personas hablamos? Y estamos hablando, si se levanta el total, son 16 compañeros los que quedarían ya sin cuadras. De por sí, son 6 los que vienen a reclamarnos de que le dieron no cuadras redituables, no lo mismo que la Belgrano. Y ellos necesitan, tienen niños, son personas que tienen más de 25 años de servicio dentro del estacionamiento y ni siquiera eso le reconocen. Es una molestia total. Perfecto, ahora lo van a recibir. ¿Con quién van a dialogar? Nos dijeron que un tal Jimmy es el nuevo que se hace cargo de estacionamiento medido. No tiene ni noción de lo que está diciendo, la verdad, muy molesto. Vamos a ver de qué nos propone, qué nos ofrece. La verdad, cansado. Como dice mi compañera, de los punteros políticos que solamente vienen acá a dar la mano para que le entreguen de todo. Muy cansada. Bueno, gracias, Adriana Oscari. Estaba haciendo declaraciones respecto de la situación aquí en el Centro Cívico Municipal y de todas las personas que hacen este reclamo.